We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Piscis, vamos a ver cómo te va a ir este año 2022. Si ven que se me va la voz un poquito, mis ángeles, pues hay que tenerle paciencia a la abuela, por eso me tardé un poquito. Traigo algunos problemas con la garganta, pero no se preocupen, no es el bicho. Ya fui a sacarme mi test y pues no, estoy negativa. Así es de que todo bien. Pero bueno, les cuento, mis angelitos, que este 2022 va a ser un año muy bueno para ustedes. Es más, yo creo que va a ser el mejor año que han tenido los últimos 5, así de plano. Las cosas se empiezan a desbloquear para ustedes, comienzan a caminar muchos de los planes que ya tenían por ahí, pues dados por perdidos, van a estar comunicándose extremadamente bien. Por allá en el video general del 2022, ya les platico bien de qué va la energía del año, pero para ustedes va bastante fiel, mis angelitos, aún los que son un poquito más retraídos, los que no son muy platicadores, van a estar muy sociables y esto va a ser muy bueno porque este 2022 nuestras amistades y las relaciones que tengamos con otras personas son las que nos van a abrir o nos van a cerrar puertas. Pero pues tomando en cuenta que Piscis es sencillamente adorable, no tiene por qué cerrársele ninguna puerta, salvo los Piscis negativos, eso sí, que se agarren porque casi nada me les va a salir bien. Y ustedes dirán, ¿pero por qué, abuela, si somos Piscis? Bueno, porque hay que entender que lo que nosotros lanzamos al mundo, eso es lo que vamos a recibir. Si nosotros tenemos una actitud negativa ante la vida, pues lógicamente vamos a recibir cosas negativas. Si nosotros tenemos una actitud positiva y estamos aventando bendiciones a diestra y siniestra, pues es lo que vamos a recibir de regreso, mis angelitos. Y para Piscis este año la mesa está puesta para que tengan un buen año. Las estrellitas van a estar de su lado, les van a facilitar muchísimo las cosas y van a comenzar a sentir los beneficios a partir de este mes de enero, que yo creo que ya comenzaron con el pie derecho muchos de ustedes, con muchas necesidades de hacer cambios en su vida, muchos de ustedes ya deseando alejarse de determinadas personas, de cambiar de trabajo, y todo esto está bien. Aquí el asunto es que todo hay que pensarlo detenidamente y nada de actuar por emociones, porque mientras que los signos de fuego actúan por impulso, pues, ¿qué creen? Piscis y sus hermanitos Cáncer y Escorpión lo hacen por emociones. Cualquier decisión que me tomen, traten de que no sea en un momento en el que están enojados o que están tristes o que están demasiado contentos para que no se me vayan a equivocar. Cabeza fría, piensa mejor, Piscis. Y sea cual sea la decisión que quieras tomar del tema que sea, trata de hacerlo cuando estés tranquilo. Neptuno está en cuadratura con Júpiter y esto es lo que va a hacer que tengan un año bien agradable, mis angelitos, así es de que no lo echen a perder. Y no digo que así vaya a ser todo el año, porque este influjo lo vamos a ir perdiendo poco a poquito a lo largo del año, pero de ninguna manera quiere decir que vaya a ser un mal año o que vayan a disminuir demasiado sus beneficios. Nada que ver, el año va a ser muy bueno y hay que aprovecharlo. Pero bueno, en el tema del amor para los casados, mis ángeles, esas emociones hay que controlarlas. Les espera de verdad un muy buen año y se trata de no confundir a nuestra pareja con nuestras acciones. La pareja que tenemos nosotros, no importa de qué signo sea, pues no trae una bola de cristal en el pantalón o en la bolsa de mano para poder saber cómo nos sentimos, qué queremos o qué pensamos. La comunicación, mis ángeles, va a ser bien importante este año para Piscis, sobre todo porque, pues como ya lo dije, ustedes son emocionales. Después alguien no les hace caso y es que no me aman, no me quieren. Yo tanto que doy y yo no recibo nada de los demás. Bueno, mis ángeles, el que no habla, Dios no lo oye.
Y eso de estar siempre a la defensiva, de que no, es que tú deberías de saber, tú deberías de entender. No, la gente no tiene que saber ni tiene que entender nada, Piscis. Este año 2022, más vale que comiences a comunicarte, a expresarte, a abrirte un poquito más con tu pareja para que pueda entenderte, para que pueda comprender qué es lo que quieres, a dónde quieres ir. Y esto va tanto para hombres como para mujeres. Si quieren evitar tensiones dentro de sus matrimonios, hay que abrirnos, hay que confiar en nuestra pareja y hay que hablar. No hay que salir con eso de que es que él debería de saber o ella debería de saber. No, señores, hay que decirlo. Entonces, si este año quieres que las relaciones de matrimonio vayan bien, vamos a comenzar por comunicarnos. Por otro lado, en el horóscopo general del 2022, ay, perdón, pero todavía ando con esta voz aguardientosa, me van a tener que aguantar porque igual quiero terminarles hoy el horóscopo a todos, pero bueno. Este año 2022, mis angelitos, como ya lo decía, la comunicación va a ser bien importante. No se vale suponer, hay que hablar. Y sobre todo, mis angelitos, para evitar tensiones, hay que tener confianza en la pareja. No podemos vivir indecisos ni celando y tampoco, por supuesto, permitiendo que nuestra pareja nos cele. Yo aquí lo he comentado muchas veces que los celos insultan. Y ustedes dirán, ay, abuela, ¿por qué insultan si quiere decir que te quieren? Pues sí. Cuando inicia una relación y de repente vemos los celos en la pareja, pues sí, buena señal, nos quieren, nos quieren. Pero cuando esos celos pasan de una incomodidad de que hoy me va a dejar o ya anda por ahí o quién sabe si voy a perder a esta preciosidad. Y ya pasan a palabras agresivas, a jaloneos, a dramas de llanto, de bofetadas. Aquí sí, mis ángeles, ya la cosa anda muy mal. Y bueno, como dice en la Biblia y en Juan 4:18, mis ángeles quiten esas caras que no voy a ponerme a predicar. Solo es algo pequeñito, aquello de no hay temor en el amor. ¿Por qué, mis ángeles? Porque ahí dice claramente que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí el castigo. Y así es, mis ángeles, los celos lastiman enormemente y hacen sufrir mucho a la persona que los tiene. Y creo yo que cuando realmente tenemos amor por la persona, no tenemos que tener el temor de perderla. Y si hay alguna duda, pues hay que platicarlo, mis ángeles, hay que sentarnos a dialogarlo. Eso de que yo creo, yo pienso, yo supongo, me les va a traer muchos problemas, mis ángeles. A tener confianza en la pareja y si no nos gusta algo, lo platicamos. Pero eso de suponer cosas, no, 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 no. Ahora, si ya los celos son demasiados, si nosotros sabemos que nuestra pareja, él o ella, si andan por ahí de cascos ligeros, si están siendo infieles en la relación, tal vez sea el tiempo de valorar si nosotros queremos vivir así o si tenemos derecho a vivir tranquilos y a tener una pareja solo para nosotros. Y ahí sí es tiempo de tomar decisiones, pero sin emoción, mis ángeles. Se echan su llorada, se enojan, lo que quieran, y una vez que tengan esa cabecita fría, ahora sí revisan cuáles son los pros, cuáles son las contras, y ya me toman una decisión, pero nada de tomarme decisiones a la ligera en lo referente a la pareja, sobre todo si es por celos. Y bueno, por ahí mucho de la energía del 2022 van a ser los problemas con las familias políticas. Aquí también, mis ángeles, pues hay que tomar distancia de la familia, de la mujer o del marido y no permitir que los problemas con la familia política pues sean un motivo de conflicto. Creo yo que venimos de un año con muchas complicaciones, sobre todo en lo económico, y cuando en una casa falta el dinero, generalmente hay problemas, mis angelitos. Si ustedes pueden, pues traten de que si va a haber problemas en su casa, que los haya, pues, pero por cosas de su casa, no de terceras personas o no sé, situaciones o problemas que ni siquiera pertenecen a su hogar. El matrimonio es casados, casa de dos, mis ángeles, no de tres, ni de cuatro, ni de cinco,
Sí, ya sé, cuando hay niños son más de cinco en ocasiones, pero esos no cuentan. Ahorita hablamos de la pareja. Entonces ya lo saben, mis ángeles, los casados, a portarse bien, a no celar tanto a la pareja y sí abrir un muy buen canal de diálogo para que fluya la comunicación. Los Piscis que estén bien con sus parejas, mis ángeles, van a tener un muy buen año, lleno de romanticismo, lleno de amor, lleno de armonía. A ustedes sí no hay nada que decirles más que sean muy felices este 2022 y bueno, en el amor para los solteros. Bueno, los solteros van a tener un muy buen año en cuestión de amores. No olvidemos que por ahí va a estar Venus. Y cuando está Venus, mis ángeles, pues nos hace andar más amorosos, más comprensivos. Pero ustedes que son todo emoción también mucho más sensibles. Mis ángeles, hay que alejarnos de aquellas personas que me les dañen su autoestima, que me los hagan dudar de si son bonitos, de si son inteligentes, esa gente de lejos, porque me les puede afectar muchísimo en sus relaciones amorosas. Sí, me les puede restar seguridad. Y si ya por ahí traen algo muy bien con alguien que les encanta, pues las cosas se pueden venir abajo. Este año no se me malgaste, por favor, con personas que ustedes de antemano saben que no son para ustedes. Concéntrense en esas personas que saben ustedes que pueden llevar una buena relación de amistad, de compadrazgo, de complicidad y, ¿por qué no?, de amor o de pasión, eso ya ustedes sabrán. Pero las personas con las que compartan su vida y su tiempo este año, mis ángeles, deben de ser personas que estén con ustedes al 100%. No importa de qué manera, si es como amigos, como compinches, como cómplices, no sé, como amantes, como novios, pero las personas, ustedes deben de sentirlas cercanas, personas con las que ustedes se sientan aceptados y seguros. Y créanme que van a tener un gran año. Y este año, por supuesto que muchos Piscis pueden terminar con pareja. Así es de que por ahí nos vemos a fin de año para que me platiquen cuántos de ustedes se me casaron y se me enamoraron locamente. Aunque eso sí, mis angelitos, cuidado con esos corazoncitos. Por eso les advierto que no se me pongan a estar todo el tiempo detrás de personas que ustedes saben que no tienen posibilidades. Este es un año para que lo disfruten, no para que me lo malgasten sufriendo por gente que no me los quiere. Ya saben lo que decimos las abuelas, mis ángeles, porque la mía lo decía y yo se los digo a ustedes. Hay que buscar quien nos quiera y no a quien querer, mis ángeles. Así que bien atentos y van a ver que tendrán un muy buen año en amores. Y aquí yo siempre les dejo a la familia al final, pero aquí nos vamos a adelantar porque es donde yo veo que puede llegar a tener más problemas Piscis este 2020. Piscis es un signo que siempre está tratando de ayudar, de proteger, de apapachar, de escuchar, de comprender. Pero ¿saben qué, mis angelitos? Hay que ser un poquito egoístas este año 2022. No voy a decir que no ayuden a nadie, porque pues eso es imposible para ustedes, pero sí, mis ángeles, hay que regalarnos tiempo de calidad a nosotros mismos. El querer estar bien con toda la familia no me los va a llevar a nada bueno. Ahora sí que hay que tratar de estar bien ustedes primero en su vida para que puedan ayudar a los demás. Piscis tiende mucho a no querer ver sufrir a nadie, así es de que está de parte de todo el mundo buscando complacer a todo el mundo. Si me le hacen una llamada por teléfono, está llorando el familiar, la amiga o alguien, y ellos están trabajando, dejan todo para poder escuchar a la persona. Y esto es muy lindo por parte de Piscis. Pero este año, mis angelitos, hay que dedicarnos un poquito más de tiempo. Tuvimos, pues, prácticamente todo el año 2021 medio muerto. Muchos proyectos quedaron ahí a la deriva, tuvimos obstáculos, de repente nos sentimos tensos, cansados. Tuvimos un año difícil. Este 2022 está muy bien aspectado para que todo me le salga súper bien. No me lo echen a perder. Ocúpense de sus vidas y después se ocupan de la vida de los demás. Sí, ya sé, la abuela es muy egoísta, pero mis ángeles, no podemos ser
candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Cuando nosotros estamos bien, yo aquí se los digo todo el tiempo, podemos ayudar a todo el mundo. Cuando nosotros estamos mal, no tenemos salud, no tenemos dinero, no podemos ayudar a nadie, mis ángeles. ¿Y saben qué es lo peor? Que esas personas por las que ustedes se desviven muchas veces cuando ustedes están en problemas ni los voltean a ver. Es un simple de que, ay, oye, pues qué triste que te vaya mal, ¿eh? No, a mí me está yendo muy bien, gracias, ¿eh? Ay, oye, me dio mucho gusto saludarte, luego te veo. Ahórrense dolores de cabeza con amigos y familiares y vamos a ver por nosotros este 2022. En cuanto a las emociones, van a andar muy sensibles. Así que ustedes, mis ángeles, así como les dije a los solteros, cuidadito con mantenerse muy cerca de esas personas que pues me les bajan la moral, que todo lo que dicen ustedes, ay no, no vas a poder. Ay no, eso ya lo intentó el hijo de fulanita de tal y le salió re mal. No, no, mira, no, no te conviene. Ay, esa persona, no, olvídalo, nunca te va a hacer caso. No, si tiene puras modelos, puras muchachas bellísimas, o uy, no, fulanita, no, ni siquiera traes coche. Y fulanita anda con puros tipos que traen super autos, ¿eh? Y aparte con dinero en la bolsa, y tú ni tienes. Esa gente de lejos, mis ángeles. Este año va a ser de crecimiento para ustedes en todos los sentidos. A lo mejor no crecen mucho en el aspecto económico, mis ángeles, pero el crecimiento no siempre es económico. Ustedes este año van a crecer mucho en seguridad, van a crecer en proyectos, en oportunidades, que tal vez los vean florecer hasta el 2023, tal vez a final de año ya tengan muchas cosas muy avanzadas, no lo sé, porque ya depende de cada uno de los Piscis que me estén escuchando, pero que van a tener un buen año, lo van a tener, y entre menos gente negativa tengan a su alrededor, ya sean amigos, amistades o compañeros de trabajo, mejor, mis ángeles. Ya saben lo que siempre les dice la abuela, a palabras necias, oídos sordos. Así que, mis angelitos, a cerrar esos oídos a ese tipo de gente y a buscar gente positiva que me los apoye, que me los haga crecer, que me les diga cosas agradables, personas optimistas, que me los hagan ver azul un día que sea gris, pero alejarnos de la gente negativa porque Piscis va con todo este año y no deben de permitir que nadie me les oscurezca los días. ¿Por qué? Porque no se lo merecen. ¿De acuerdo? Pues ya lo saben, mis angelitos, los voy a estar vigilando. Así que digan no a la gente negativa. Y en el tema de la salud, bueno, como ya lo dije, sensibles van a andar, pero el año se les presenta bien prácticamente en todo. Neptuno es el planeta de ustedes y es el planeta del amor universal, mis ángeles, es el que tiene que ver con todo lo espiritual. Por eso la gente que está cerca de las personas de Piscis, pues se siente tranquila y Piscis tiene... pues esa onda que nos tranquiliza, esa onda que nos hace sentirnos aliviados, y es justamente por eso que tienen que cuidar su salud, mis angelitos. Yo aquí se los he comentado muchas veces, los signos de agua son como esponjas que absorben las emociones de los demás. Así es de que entre más gente negativa tengas a tu lado este año 2022, pues creo que te vas a sentir más enfermo. Entre más gente positiva te rodee, más gente optimista, más gente que tenga una actitud fuerte ante la vida, más fortalecido y mejor te vas a sentir. Piscis ha sido muy descuidado con su salud últimamente. Como siempre, si se siente mal alguien de la familia, hay que correr por el médico y no importa cuánto nos gastemos, pero cuando Piscis está enfermo, andan buscando una pastillita en los cajones o preguntando si les quedó medicina de algún mal a alguien de la familia, porque pues no, ustedes tienen que cuidar y hay que cuidar el dinero porque los niños necesitan o mamá o papá y Piscis al final. Este año no puede ser así.
Es un año en el que vas a tener que cuidar mucho tu salud para que puedas regalarle salud y calma a los demás. Tú dirás, la abuela anda de broma o qué está pasando con ella, pero no, fíjate que hablar con Piscis alivia, porque ustedes tienen ese don de hacer que las personas vean las cosas diferentes, de hacer que la gente se sienta relajada, se sienta bien. Y qué mejor si ustedes también se sienten bien, ¿no creen? Porque así como absorben, ustedes también pasan energía a los demás. Y creo yo que este año 2022, una buena dieta, una buena rutina de ejercicio y sobre todo no abusar de su fuerza física me les puede traer un año maravilloso en lo referente a salud. Aunque por ahí del verano va a entrar Júpiter en Capricornio y aquí sí, mis angelitos, creo yo que sí va a ser conveniente que aquellos Piscis que ya tienen problemas con huesos y articulaciones se me cuiden más, que estén al pendiente de sus medicaciones y sobre todo que traten de no tener accidentes que me les vayan a costar huesos, mis ángeles. Sobre todo los Piscis ya de una edad más avanzada, hay que cuidarnos de las caídas que tengan que ver con nuestra cadera. Ya saben, fracturas de cadera que generalmente son muy dolorosas y difíciles de manejar. Así que mucho cuidado, Piscis, con articulaciones, con huesos después del verano. Y vamos a comenzar el año buscando una buena rutina de ejercicio, mis ángeles. Vamos a cambiar algunas cosas en nuestra alimentación que nosotros sabemos que nos hacen, pues, daño, pero nos encanta comer harinas y cosas que ya sabemos que no nos están funcionando del todo bien. Todos los cambios al principio no son fáciles, pero una vez pasado los primeros 15 días, créanme que se vuelven hábitos. Así que ánimo, que de salud van a andar muy bien, pero hay que cuidarse. Y bueno, en el tema del dinero, a ver, mis ángeles, Piscis, pues generalmente no se preocupa demasiado por el dinero, se lleva las cosas con calma y confía mucho en su suerte. Sin embargo, mis ángeles, este 2022 van a tener que estar muy atento con el tema financiero. Como ya se los vengo diciendo prácticamente a todos los signos, este es un pésimo año para endeudarnos. No se endeuden, mis angelitos, cuiden mucho, por favor, su dinero. No me hagan compras innecesarias, el dinero va a estar muy bien guardado. No va a ser un año en el que les falte el dinero, pero sí puede ser un año en el que tengan de repente gastos sorpresivos que no estaban esperando y que me les pueden mover todo lo que les estructura financiera de su casa. Puede ser desde que se les descompongan aparatos eléctricos que son importantes para ustedes, el vehículo, o que de repente tengan un enfermo en la familia al que tengan que apoyar. El dinero, mis ángeles, a cuidarlo este año y a no confiar en personas que nos hablen de negocios facilísimos con grandes ganancias, porque como se los he venido diciendo todo el año desde el 2021, estamos en tiempos donde los amigos de lo ajeno están en primera línea, mis ángeles, viendo de qué personas se pueden aprovechar para seguir ellos sin trabajar. Cuiden su dinero, no confíen en nadie en temas de dinero. Hay que recordar que el dinero no tiene familia ni tiene nada. Y el dinero, pues generalmente es mucha tentación y cuando lo vemos fácil, peor. Esto incluye los préstamos. Trata de no prestar dinero para que no sufras desilusiones ni de amigos ni de familiares. El dinero hay que cuidarse este año. Como te digo, no va a ser un mal año, el dinero va a fluir, pero hay que guardar y que conste que te acabo de advertir. En cuestión de trabajo, a Piscis este 2022 se le abren muchas puertas, muchas de estas puertas se van a abrir por medio de las amistades, como a la mayoría de los signos. El 2022 es un año que va muy ligado con la comunicación, con las amistades, con nuestras relaciones profesionales y esto, mis ángeles, a ustedes les va a venir de maravilla. Van a estar con una luz muy bonita todo el 2022 las personas de Piscis.
van a estar generando confianza y esta confianza va a hacer que se le abran pues nuevas oportunidades, que aparezcan personas muy interesadas en apoyarles, en ayudarles. Y esto, mis ángeles, hay que aprovecharlo. Hay que subirnos a esa ola del cambio y si hay que hacer cambios en nuestra manera de trabajar, en nuestras rutinas, pues adelante, porque cada cambio que me hagan en cuestión de trabajo va a ser bueno para ustedes, aunque bueno. Ay, bueno, ya saben que yo siempre tengo mis peros, mis ángeles. Aquí nada más les recuerdo lo que siempre les digo a todos y a todas todo el tiempo. Ahí ya fueron muchos todos, ¿verdad? Pero bueno, no tiramos nuestro balde de viejo, mis ángeles, por más feo que esté, hasta que no comprobemos que el nuevo no tiene agujeros y no se le sale el agua por ningún lado. Acuérdense que no todo lo que brilla es oro y no todas las oportunidades o las propuestas que nos hagan este año tienen que ser buenas. Va a ser un año en el que vamos a estar muy intuitivos y los signos de agua van a estar extremadamente intuitivos. Si algo no les gusta, si ustedes sienten que algo no está bien, si sienten desconfianza de algo o de alguien dentro de su lugar de trabajo, bien atentos, porque lo más seguro es que tengan razón. En cuanto a las personas del trabajo, el 2022, pues bueno, lo que brilla, mis ángeles, envidia. Y Piscis va a ser uno de esos signos que va a estar brillando mucho el 2022 y hay que tener mucho cuidado con las personas envidiosas. A la gente no le gusta que nos vaya bien, así es de que traten de no hablar de lo maravillosa que es su vida. Hay personas que de repente nos preguntan, ¿cómo estás? Y nosotros nos soltamos, ay, tengo una vida increíble, mi marido me ama o mi mujer es hermosa y me superama, no tengo problemas económicos. Tengo buenos padres, buenos hermanos, una vida relajada, no pago renta, mi vehículo es propio. Nos agarramos dándole la vuelta a todo y la otra persona, lejos de estar feliz por nosotros, nos está envidiando. Así que con esto, muchísimo cuidado, mis angelitos, en boca cerrada no entran moscas. A nuestros trabajos vamos a eso, a trabajar, no a revolver nuestra vida personal ni nuestra vida sentimental dentro de lo que es nuestro lugar de trabajo. En el trabajo, pues tratamos temas muy triviales y cosas relacionadas con el trabajo. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Y a ti? Tan, tan. Nada de mezclar mucho y ahórrense problemas, ahórrense envidias y que después ese compañerito envidioso me les vaya a andar metiendo tierrita para que tengan problemas en su lugar de trabajo. Así que bueno, mis ángeles, a prepararse para brillar, a prepararse para ser muy felices este 2022. Y vamos con todo, con una buena actitud, bien optimistas, porque este año depende de ustedes, mis ángeles. Pero bueno, hasta aquí me quedo con ustedes porque he tenido que estar parando el video a cada ratito porque me quedo sin voz y ya se los hice muy largo. Les mando un beso, un abrazo bien, bien apretado. Muchas gracias por acompañarme un año más. En este canal tengo muchas personas de Piscis. De verdad, no tengo palabras para agradecerles, mis ángeles. Mil gracias por acompañarme otro año. Pero bueno, yo soy Gina Mateos, estoy encantadísima de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, y mis angelitos, ya se la saben. Si les gustó el video, me regalan un like. Si quieren ayudar a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y bueno, mis angelitos, si no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? Aquí los jalones de orejas son gratis todo el año. Y aparte, si quieren una abuela malquedada, pues adóptense una. Yo soy bien malquedada, pero estoy trabajando para cambiar eso y ya ser más organizada y más cumplida con ustedes. Así que suscríbanse a mi canal. Pero bueno, mis ángeles, feliz año. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.